Bidai hau gehixiago osatzeko asmo, hainbat begirada ekarri nahi ditugu orain gurera. Igotzen baldin bazerate, Maria, Martin, Itziar eta Andoni. Horrelako gauza gertatzen dira, bizitza aurrera dijoa eta ezin lagunak agurtu fundamentuz, baino, bueno, este baterako utziko dugu. Errealitatea poliedrikoa dela esaten da eta ikuspegi holistikoaren garrantzia asko aipatzen da. Gizarte lanean ari geranok, gizarte politikeden bueltan gabiltzanok, errealitatearen 11 aurpegiak bereizten eta bilatzen saiatzen gara, erantzunaren egokitasuna hor dagoela sinistuz. Denen begiraden arteko elkarrizketa eta elkarlan, elkartzean. Eta hemen elkarrizketa txiki bat izango dugu, txikia baino esanguratsua dudari gabe. Guazen poliki-poliki solasaldiarekin astea. ...14 de marzo de 2020. En Tolosa, recién acabábamos de celebrar el carnaval. Fue a finales de febrero. Iñauteriak tiene esa habilidad, visión o quizá descaro, para poner a la vista aquellas historias, situaciones, ocurrencias significativas, incluso singulares de la vida cotidiana de las personas. Ese año muchos se disfrazaron de coronavirus, sin ser conscientes de lo que nos venía encima. El 14 de marzo se publicó el Real Decreto que establecía el estado de alarma y cuya principal medida fue el confinamiento domiciliario. Durante los meses que estuvimos confinados, nacieron, o quizá renacieron, redes vecinales. Se crearon, se activaron movimientos de ayuda, redes solidarias para atender a personas vulnerables. El valor de la solidaridad y la fuerza de los vínculos relacionales ocuparon un lugar un poco más significativo en nuestras relaciones sociales. Vimos y vivimos movimientos que nos llevaron a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudir a las y a los profesionales esenciales, sobre todo a los del sistema de salud y también, ¿por qué no?, a los del sistema de servicios sociales. Aunque también conocimos algún que otro cartel vecinal con mensajes amenazadores, instigadores hacia esos mismos profesionales por el simple hecho de estar trabajando por atender a las personas enfermas o vulnerables. Visibilizamos y pusimos rostro a situaciones cercanas a las que nuestro correr del día a día no había prestado suficiente atención. Personas mayores solas y temerosas de salir de su casa. Aislamiento, miedo, fragilidad, incertidumbre. La trabajadora social Cora Munarriz aboga por la comunidad como una de las piezas clave para la sostenibilidad de la vida, considerando que es desde la propia comunidad, desde donde las ciudadanas y ciudadanos, que son parte de ella, pueden crear redes relacionales de reciprocidad, de ayuda mutua, que sirvan de sostén a las personas. Y es a través de la comunidad y de las capacidades de sus miembros desde donde se pueden movilizar los recursos para mejorar y ampliar el bienestar de las y de los ciudadanos. María Silvestre es catedrática de la Universidad de Deusto, investigadora principal del equipo Deusto Valores Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, profesora del grado de Trabajo Social también, entre otras cosas, María. María, el 15 de diciembre del 2021 publicas la obra colectiva titulada Valores para una pandemia, la fuerza de los vínculos. En tu opinión, en Euskadi, ¿tenemos esas capacidades colectivas? ¿Cuál es el sustrato del que partimos para poder avanzar en ese camino? Eskerrik asko, Ane. Bueno, en primer lugar, antes de contestar, ¿no?, a la pregunta, quiero agradecer la invitación a formar parte hoy de esta mesa y a formar parte del proyecto de Etorkizuna Eraikiz de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y agradecer, ¿no?, yo creo, el proyecto por lo que implica de gobernanza colaborativa, ¿no?, y de los proyectos conjuntos y trabajos, pues bueno, que hemos venido haciendo y seguimos haciendo desde la Universidad de Deusto, ¿no?, de la mano de la Diputación. Así que es un placer hoy estar aquí. Y sobre todo viendo un público tan joven, ¿no?, vamos a hablar de valores. Entonces, cuando hablamos de la juventud, yo creo que hay dos cosas. Una, la juventud es tan diversa como la población adulta, pero es verdad que tienen un mandato generacional, ¿no? Y si estamos hablando de transitar hacia las comunidades, ¿no?, es decir, cómo y, ¿no?, son los valores también de esta juventud que debería, ¿no?,
construir sociedad. Entonces, a la respuesta, Xavier lo decía ahora cuando cerraba, que por cierto es el exalcalde del pueblo de una de mis hermanas de Vilassar de Dalt. Yo soy vasca en adopción, catalana de origen, vasca de adopción, nadie es perfecto. Llevo tantos años aquí que soy más vasca que catalana, pero mi hermana vive en Vilassar de Dalt, casualidad. Creo que cuando hablamos de si tenemos los valores, lo decía Xavier, en Euskadi tenemos todo un entramado social, y creo, yo me atrevería a decir también un entramado a nivel valorativo, que teóricamente, ¿no?, potencial, sería un elemento potenciador que promovería o que debería promover el marco de comunidad. Pero yo tengo unas reflexiones más allá, ¿no?, de si tenemos o no tenemos esos valores, esos vínculos, ¿no?, y qué valores son. Y qué necesidades se expresan. En el texto que tú comentabas hay un contexto, que es el contexto de pandemia, el contexto de COVID. Y yo creo que el tema del contexto es muy determinante. Es decir, si hablamos de la comunidad, ¿no?, y la definimos igual muy genéricamente, pero igual la hacemos equivaler, ¿no?, a la idea de la solidaridad social, ¿no? Es decir, marcos comunitarios en los que se expresa, ¿no?, se promueve a través de la interacción y la interrelación de las personas, marcos de solidaridad, de ayuda mutua, ¿no?, de atención, de cuidado, incluso de cambio social, ¿no?, como comentaba, ¿no?, él lo ha vinculado más a todo el tema de la acción social, desde el origen de clase, pero también de necesidad, ¿no?, y es a donde quiero ir. Al final, el contexto genera una necesidad, y ante una situación de necesidad es verdad que articulamos marcos de respuesta comunitaria y somos capaces de hacerlo. La duda es si esa tensión se mantiene cuando no existe el contexto, cuando no existe la necesidad, ¿no? Entonces sí creo que las situaciones de crisis, estamos hablando de crisis, pues las situaciones de crisis y de cambio social sí generan y articulan, ¿no?, la necesidad de la comunidad. Y ahí voy a mencionar dos ejemplos muy claros, ¿no? Es decir, retomando, ¿no?, la teoría sociológica y el trabajo social. A finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no?, las sociedades cambian, derivado de la industrialización, urbanización, grandes ciudades, el trabajo en las grandes fábricas, el abandono de la ruralidad, ¿no?, y Emil Durkheim empieza a hablar, ¿no?, de cómo hay una solidaridad mecánica que se está perdiendo frente a una solidaridad orgánica que no genera marcos de interrelación y de cuidado. Y es verdad que esa solidaridad mecánica que estábamos dejando de lado, que es más propia de la ruralidad, de los pueblos más pequeños, tiene un elemento de control social, pero tiene un elemento muy rico de protección de comunidad, ¿no? Mary Richmond, en la misma época, ¿no?, y cuando está un poco abordando lo que son las bases disciplinares del trabajo social, plantea, ¿no?, la persona en el entorno, ¿no?, y la disyuntiva entre esa persona y ese entorno. Y tiene, más allá del libro de diagnosis social, ¿no?, que es el referente, un librito que es El vecino en la nueva sociedad, ambientado en Nueva York, ¿no?, en ese Nueva York de la vorágine de principios del siglo XX, donde el vecino está empezando a sentirse muy solo, ¿no?, sin esas redes comunitarias, y cómo ella, ¿no?, considera que el buen vecino tiene que crear comunidad. Claro, y ahora estamos en un contexto de crisis, más allá de lo que ha sido la pandemia, que por supuesto ha generado una respuesta comunitaria y social, estamos en un contexto de fuerte crisis y de todo el riesgo que implica esa crisis. Y ¿qué elementos un poco definen la crisis? Lo ha comentado Xavier también, yo también traía, ¿no?, por apuntado, es decir, el tema de la incertidumbre, el cuestionamiento del modelo económico, la mentira del progreso, ¿no? Es decir, como ya hay muchas familias y muchas personas consideran que sus hijos e hijas no van a vivir mejor que ellos y ellas, ¿no? Es decir, esa mentira del progreso, de que el cambio por sí mismo nos va a traer el desarrollo. La precariedad, es decir, que el empleo no te salva necesariamente de una situación de necesidad. La desafección política e institucional. Sin embargo, el fuerte apego que tenemos en nuestro entorno, sobre todo, a las instituciones de bienestar social, Osakidetza, sanidad, educación. Pero junto a todo eso, nos está fallando un elemento que yo creo que es clave, que es la dificultad de soñar un mundo alternativo. Es decir, y luego hay otra crisis, la fuerte crisis de los cuidados, que además tiene mucho que ver con el concepto de comunidad. Pero yo creo que si hay un elemento a nivel valorativo, ¿no?, que nos representa como sociedad hoy y que no nos representaba en la década de los 80, donde también hubo una fuerte crisis económica, reconversión industrial, necesidad de plantearnos, ¿no?, nuestro modelo económico, nuestro modelo social, es que hoy, a fecha de hoy, cuando le preguntas a la ciudadanía cómo se imagina, ¿no?, su sociedad dentro de 30 años, no se la imagina diferente.
Es decir, es como si nos hubieran robado la capacidad de soñar, la capacidad de pensar algo alternativo. Entonces, por eso comentaba al principio, ¿no? Tanta gente joven en la audiencia, sin que sea su responsabilidad, es la responsabilidad social y además es una cuestión valorativa compartida, ¿no? Tanto por la gente joven como por la gente más adulta. El no creer que un mundo diferente es posible, ¿no? O ser muy pesimistas con respecto a cómo podemos construir un mundo o una sociedad alternativa. Y claro, desde ahí es sumamente complejo. Yo traía también apuntado, ¿no? Es decir, la idea de individualización, que es de Ulrich Beck, pero también de su mujer, es decir, de ella, ella firma antes el libro, que, o sea, lo firman juntos, pero el nombre de ella va por delante, ¿no? Elisabeth Ulrich Heisbeth, ambos han, ¿no? En la década de los 80 pusieron en boga, ¿no? En sociología, este principio de individualización, que es, yo creo que es muy relevante, también lo hablaban de un poco el dios personal, ¿no? Es decir, cuando se acaban los grandes ismos, ¿no? Es decir, las grandes ideologías no construyen identidad o no nos construimos a partir de esos grandes ismos y somos capaces, ¿no? De construirnos identidades contradictorias pero complementarias y a la carta. Y que no está, como va a decir luego Hallman, en contraposición con la solidaridad, ni mucho menos. El individualismo sí lo está, el proceso de individualización no, si se construye de acuerdo a determinados retazos de esos sismos, ¿no? Y pueden crear marcos comunitarios y pueden crear marcos de sociedad, pero claro, desde una creación mucho más propositiva, desde la convicción de que puedo construir un mundo alternativo y diferente, ¿no? Y voy a acabar. Tú me cortas cuando. Sí. Vale. Porque yo me enrollo. Entonces, ¿qué valores, ¿no? son necesarios desde, ¿no? Desde ese diagnóstico? Es decir, cuando escribimos los valores, mencionabas el último que hemos escrito, además participas de los capítulos, es un libro comunitario, escribimos todas las personas que formamos parte del equipo de Usto Valores Sociales y venimos haciéndolo pues desde que se hace la encuesta, empezamos, ¿no? Bajo la dirección de Javier Elzo, y ha habido una evolución en los valores de Euskadi, y ha habido una evolución cuando en la encuesta de 2007, antes de la crisis financiera de 2008, titulamos el libro, ¿no? Ese individualismo placentero y protegido, ¿no? Es decir, esa vocación por la libertad individual, que a pesar de reivindicar una libertad individual y ese porque yo lo valgo, ¿no? Un poco lo que decía él, cómo construimos desde el individuo, sigue reclamándole al Estado una mayor presencia, ¿no? Un Estado muy paternalista que le proteja en una situación de desafección o desamparo, pero desde la individualidad. Y luego, cuando vino la crisis financiera, tengo una cosita publicada en el FOESA, que es del individualismo placentero y protegido a ese individualismo placentero ya desprotegido, ¿no? Es decir, cuando de repente las respuestas políticas y económicas del Estado de Bienestar a la crisis financiera de 2007 fueron de fuerte ajuste presupuestario y desmantelamiento de ciertas ayudas o prestaciones o modelos sociales. ¿Dónde estaríamos ahora? Pues yo creo que seguimos en el individualismo placentero, quizá ya no tan desprotegido, porque es verdad que la respuesta a la crisis económica de la pandemia ha sido una respuesta que ha recuperado al individuo, al sujeto, ¿no? Y a la comunidad, pero esa comunidad se ha activado sobre todo allí donde no ha habido estado de bienestar. Pero yo suelo poner de ejemplo, ¿no? Tenemos mucha relación con la ciudad de Trujillo en Perú, porque compartimos el máster en intervención en violencia contra las mujeres, y tuve además la ocasión de viajar allí en el 19 y visitar Alto Trujillo, que es la zona más pobre, más en los márgenes que puede haber en el planeta, no en Trujillo ni en Perú, sino en el planeta. Y allí, en la época de confinamiento, me acuerdo que nos escribíamos y habían las mujeres sacado a la calle las ollas, ¿no? Lo que llamaron las ollas comunales. ¿Por qué? Para dar de comer, ¿no? A todo el vecindario. Aquí hemos tenido los bancos de alimento y hemos ayudado a otras familias que lo estaban pasando mal. Pero nuestra estructura política institucional nos permite relajarnos del concepto de comunidad en una situación incluso de necesidad. Allí donde hay una extrema necesidad porque el Estado no está, es donde se activa mucho la comunidad. Entonces, yo también tengo la duda de si tenemos que hablar de valores, determinados valores, o de valores y necesidad, o de valores, necesidad y Estado, desde la construcción de una ciudadanía más corresponsable, ¿no? Le dejamos con las preguntas. Vale, porque iba a hablar de los valores. Vale, pues entonces pero hablas de las y luego pasamos a no, los lugares. No, simplemente por enlazar con este concepto del Estado de Bienestar, ¿qué valores? Yo si tengo varios, ¿no? Es decir, creo que hace falta creación de vínculos, una identidad integral e integradora, pero sobre todo confianza. Creo que el valor clave es la confianza en los demás
decir, creo que puedo confiar en el otro, la confianza en las instituciones. En Europa, los países que más confianza tienen, es decir, más confianza social y más capital social, son aquellos países que tienen un estado de bienestar más desarrollado. Que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, de hecho, el valor de la confianza también ha salido en la primera parte, ¿no? En la presentación, como uno de los valores también nucleares de Torkizuna Eraikiz. Eskerrik asko, María. Creo, este tuste hasieran esan detenik, baina, bueno, Mariaren begirada baloreetatik egindako begirada bata, ¿eh? Eta orain, Martinekin beste begirada bati emango diogu pasoa, lekuen begirada. Ez da batera erreza komunitate kontzeptua mugatzea, ez arlo teorikoan, autorek bakoitzaren ezagutza eta ikuskeratik abiaturik atal bati edo besteari ematen diote garrantzia edo esangura edo agian mugaketa eta simplifikazio proposamena. Komunitateari buruz ari garenean, termino hori, batez ere geografiari eta lurraldeari ere buruz, berari buruzko kontzeptuariarekin erlazionatzen dugu. Komunitatea eratzeko esarritako administrazio banaketak hartzen dira kontuan, komunitatea auzo gisa, komunitatea herri gisa. Egia esan, ezin da mugapen geografiko bati bakarrik ulertu edo horrekin mugatu. Natalio Kirchnermanek, komunitatea definitzen eta konfiguratzen duena lurralde elementu baten mugetatik haratago dagoen espazio batean gertatzen diren gizarte harremanen sistema dela esaten zigun. Gizarte harreman sistema hori egituratzerakoan espazio jakin batean hartzen diren erabakiak eraginik aldute. Zuhaitzak bota eta iturriak jarri, kalen norantzak aldatu, lau edo bost pisuko etxeak eraiki edo etxe adosatuak, edo txaletak, biribilguneak edo eta saihesbideak egiteko baserriak desjabetu. Belaunaldi desberdinen eta pertsona desberdinen arteko harremanak partekatzeko espazioak ireki, frontoiak estali, emakumeak seguru sentituko diren lekuak, umeen hiria, gazte eta nerabentzako parkeak, herriaren itxura eta herriaren egitura soziala ere balditzatzen dute. Hirigintza da, hiria eratzen duten erabakiak biltzen dituen esparrua, zentzu formalean hartutako erabakiak, hirien forma fisikoen emaitza bat izan dezaketenak, baina jakina, baita, harreman sozialei eta hauek ingurunearekiko dituzten harremanei buruzkoak ere. Erik Klinenberg soziologoak izenburu sugerentea duen liburu batean, Palacios del Pueblo, zatiketa sakoneko garai batean bizi garenaren tesia mantentzen du. Autore honek, gizarte demokratikoen etorkizuna ez dela soilik balio partekatuan oinarritzen, baizik eta espazio partekatuetan baita ere dio, liburutegietan, haurtzaindegietan, elizetan eta funtsezko loturak sortzen diren parkeetan, baita aurrezkuntzako eskoletan ere. Martin Ferran arkitektoa da. Euskal Herriko hainbat udalerrietako hiri antolamenduko plan orokorra lantzen duen lantalde teknikoko kidea, zuzendaritza eta koordinazio orokorrean parte hartzen du. Martin, zure ustez, hiria edo hiriaren diseinuak harreman sozialak ehuntzeko aukera ematen duten elkarrizketak sortzen ditu? Lekua diseinatzeko moduak gaitasun kolektiboak sor ditzake? Ba, nahiz eta asko entzuten da. Bai. Nahiz eta asko kostatu zaidan, lehendabiziko erantzuna bai da. Eta kostatu zaiz zeren, bueno, ba, saio hau prestatzeko, solasaldi hau prestatzeko, ba, buelta asko eman dizkiot, beste neri interesatzen zitzaizkian, beste galdera batzuei, baita ere, kontestua hirigintzan aterrizatzeko, ez? Hirien diseinuak gaitasun kolektiboak hobetzen dituen galdetzen didasunean, lehenik eta behin neure lanbidea, hirigintza, zalantzan jartzeko balio eta pentsarazten dit. Diseinuaren gaitasuna zein den gizartearen eraldaketarako. Orduan, gaitasun kolektiboetatik diseinuaren gaitasunera pasatu nahi nuen solasaldia, ez? Eta hain zuzen ere, diseinuak benetan eraikitzen gaitu. Adibide bat ekarri nahi nuen, Michel Foucault pentsalariak esaten du, ba, umeak pupitreetan esertzen direnean, ba, esertze soiak nolabait normatibizatzen ditu, ez? Hau da, diseinu bat daukagu, pupitre bat,
baina pupitreak aldi berean ere persona bat modu konkretu batetan eraikitzen du, ez? Foucaulten esanetan malizio txoki o malizio pixkatekin, ez? Claro, gaur etorri naizenean espazio honetara, batean txundituta etorri naiz, ez nuen bat ere espero nuen oholtza bat, egurrezkoa, eta batean beste espazio hau gure aurrean, ez? Eta orduan, bueno, pozik sentitu naiz, oso lan ona egin dezue, ze espazioak hain zuzen ere eraikitzen du, ez? Eta nik uste bi elementu garrantzitsu dira. Bata da forma ikusten duguna, ikusten dugun horrek eraikitzen du, baina implizitoki beste zeozer dago baita, ere ikusten ez dena. Eta hirigintzako kasuan adibidez, hiriak, plazak eta ikusten ditugu, espazio publikoak, uler dezakegu espazioiek komunidadea eraiki dezaketela, baina aldi berean, banku batzuk, banku horien atzean araudi badago, adibidez, gauean ezin bada lorik egin kalean, horrek ere kalea eraikitzen du. Hau da, arau batek hiria eraikitzen du. Eta pixkat, hemen utzi nahi nuen, hirigintzaren norabiteko definizio hortan. Hirigintza batez ere antolatzen ditu espazioak, baina baita ere erregulazioa. Eta, bueno, hori hor utzi nahi nuen lehen da biziko atal honetan, ondo noa, denboraz. Bai. Bueno, baina, nor du diseinatzeko aukera? Tradizio akademiko batetik gatoz, non arkitektoak hirien forma idealaren erantzunak izan behar zituen. Botere ekonomiko batetik, zeinak justifikatuza jotzen baitzuen, botere ekonomiko hori, botere faktiko gisa hirigintza egikaritzan. Markatu, eh? Botere politiko batetik, zeinak bere erabakiak parte hartze gutxiko demokrazia baten erabakien mende jartzen baitzituen. Gizarte industrializatu, patriarkal batek, mende, kapitalari emana, eta gainera, lehentasuna ematen zion, gizon motorizatuarentzat pentsatutako hiri eredu bati, produkzio terminoetan hiriak diseinatzeko, eta ingurune naturalarenak berriz erausterako eredu huts, nekagarri, jasanezin eta gobernantza arazo larriak zituena. Bueno, parrafo hau irakurri dut, zeren oso guztua gatu nintzen beharrezko txat ikusten nuen, horrelako zea bat egitea. Ia zan, Xabierren aurkezpena ikusi eta gero, nik uste dut, oinarriak berako sondo jarri ditu. Hirigintzako kasuan, niretzako eta nire praktika profesionalean oso garrantzitsua izan zen legean parte hartzearen beharrezko tasuna sartu zen. Gure lantaldean hori besoak zabali jaso genuen, zeren hortan sinisten genuen, eta irekiera horretan, bi norantza edo azpimarratuko nintuzke. Alde batetik, barruraka, hau da, gure praktika arkitektonikora edo irigile bezala, rebisatzeko aukera bat ematen digu, eta bestalde, bai administrazioari edo prozesu horien sustatzaileari aukera bat ematen dio praktika komunitarioak sendotzeko. Hau guztia, eta pixka eta aterrizatu nahi dut, ez dakit hasieran kontatu duan edo ez, baina ni irigilea naiz, eta nire lanaren parte handi bat parte hartze prozesuak antolatzea da. Normalean, plan orokorren idazketari loturikoak, plan orokorrak dira irigintzako instrumento batzuk, non antolatzen den udalerri bakoitzean lurrak zertarak o ze erabietarako destinatuko dian, zein intensidadetan, adibidez etxeak nun jartzen dian, plazak nun, industriagunea hazi behar duen edo ez, horrelako elementuak erabaki behar dira, eta guk antolatzen ditugu parte hartze prozesuak pixkat hori elikatzeko. Eta
hau izango litzateke, agian, nere solasaldiaren abia puntua. Honeaino iritsi nahi nuen, eta hemendik, ba, hiru ideia botan nahi ditut, gure praktikan atea dianak eta garrantzitsuak dianak gure ustez. Lehenak du zer ikusia sujetu parte hartzailearekin. Nola sortzen da sujetu parte hartzailea, hau da, zeinek parte hartzen duen, zein baldintzatan parte hartzen du, parte hartzetik baztertuak dauden agenteak daude, zergaitik, horra, azalduko litzateke legitimitatearen ere kontua, ez? Norbanako batek, eta bueno, hor, agian eztabaida hortik joan daiteke, norbanako batek edo eragile sozial batek pisu espezifiko berdina izan behar dute parte hartze batetan, hori alde batetik. Bigarrena, gure gana, gure praktika, gure lanera begiratuta edo barrura begiratuta, ba, ikuspegi teknikoa eta ikuspegi soziala edo parte hartzetik datorrena, batzuetan talka egiten du, berriro igual Xabierren gatazkaren kontu hori, talka egiten du eta borroka batetan sartzen da, oda, legitimitate borroka batetan berriro, ez? Ahots teknikoa askotan ba, gehiago balio du. Eta hirugarrenik eta guretzako erronka nagusia, agian aurrera egijun naiz, baina markoaren kontua, hau da, hirigintza disiplina bada non lege asko dago, adibidez plan orokorren kasuan legeak daude udalaz gaindiko legeak esaten ditugunak, lurraldeari dagozkionak, Europatik datozen legeak, eta markoak berak ere nolabait muga batzuk esaten ditu, ez? Eta nik uste muga horiek krisian jartzea eta kritiko izatea muga horiekin ba, oso baliagarria da, edo guretzako oso interesgarria. Sartuko dugu beste begirada bat, Martin, eskerrik asko. Antes decíamos que la pandemia ha dejado al descubierto realidades que ya existían, pero estaban escondidas o incluso invisibilizadas. Quizá esta situación de vulnerabilidad que todas y todos hemos vivido con mayor o menor intensidad ha posibilitado que determinadas necesidades salten con fuerza al espacio público, también desde el ámbito de la administración pública. En el marco que nos ocupa aquí, la reflexión de cómo fortalecer las capacidades colectivas para afrontar conjuntamente y colaborativamente los retos de nuestro territorio es preciso incorporar a la reflexión de los valores y de los lugares la mirada de los agentes. Aratz es un adolescente que vive en un pueblo, en un barrio de Guipúzcoa. Sus padres son extranjeros, o no. Acude diariamente a su centro escolar. Está matriculado en la Escuela de Música Municipal. Ha empezado a tocar en una charanga. Por supuesto, hace deporte. ¿Quién no en nuestro entorno? Ayer el maratón en Donosti. Tiene algún que otro problema de salud que le hace acudir un par de veces al año a su centro de salud. Ha empezado a salir con una cuadrilla. Sus padres acuden regularmente a un ciclo de conferencias organizado desde Servicios Sociales del Ayuntamiento en torno a la educación de los adolescentes. Se hace difícil entenderles, no son como nosotros. Aratz es el centro de una red. Las personas son o deberían ser nodos de una red articulada a través de vínculos y sustentada en las acciones que cada persona o entidad organiza para garantizar y materializar los derechos de ciudadanía. Distintas instituciones, entidades y grupos hacen actividades que tienen como destinatario a Aratz y a su familia. Entre las entidades que deben garantizar y materializar los derechos de ciudadanía está la administración pública, en todos sus niveles. Durante estos últimos años han proliferado acciones que ponían el foco en avanzar en el ejercicio del derecho ciudadano a la participación en las decisiones políticas. Martín ha empezado a hablar también de ese tema. Presupuestos participativos, consejos de participación ciudadana, desarrollo de determinadas iniciativas. Itziar Calvo, licenciada en psicología, es jefa de servicio de la Dirección de Participación Ciudadana de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Itziar, ¿qué papel tiene la administración pública en el desarrollo de la comunidad? ¿Acaso tiene alguno? Vale, bueno, Ane, ba, les, bueno, hasi baino lehen, eskarrik asko gonbidapenaren gatik, eta batez ere, bueno, eskarrik asko nire
lantaldeari, porque hor dago gure zuzendaritzako lantaldea, eta eskertu eta rekonozitu nahi dut. Bueno, y ahora sí voy con la pregunta. Bueno, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa consideramos fundamental que la Administración tiene un papel muy importante en lo que es el desarrollo de la comunidad. De hecho, hace cosa de año y medio comenzamos un proyecto junto a los ayuntamientos y algunas otras instituciones que trabajan en el territorio para, de alguna manera, generar un marco conceptual, estratégico y operativo que produjese un direccionase la acción pública hacia la acción comunitaria. Esta necesidad del marco nos viene bueno, por una demanda de algunos ayuntamientos del territorio, por una necesidad que tenían de alguna manera dar coherencia de esa, para esa transición de la política pública hacia la política comunitaria. Y también de reconocer y de dar valor a lo que ya se estaba haciendo en el territorio. Este marco no pretende decir ni a la ciudadanía ni a los agentes sociales ni qué es lo que tienen que hacer ni cómo se tienen que organizar. Más bien, de lo que se trata es de interpelar a la propia Administración dentro de su acción. La perspectiva comunitaria lo que promueve es la capacidad de las personas para que se relacionen, para que generen vínculos, para que hagan las cosas en común, con el objetivo último de mejorar su calidad de vida. En nuestro propósito ideario estaría una sociedad que estuviese conformada precisamente por personas bueno, conscientes, autónomas, muy responsables en lo individual, pero también muy comprometidas con lo social. Y como bueno, decía Óscar Rebollo, que nos ha ayudado en esta elaboración del marco, decía, hay que reconocer que yo solo no puedo, ni yo solo como persona, ni yo solo como institución. Por tanto, entendemos que la acción comunitaria son todas aquellas acciones o proyectos que de alguna manera se elaboran de manera conjunta y de lo que pretenden es buscar o mejorar la calidad de vida en los barrios, en los municipios, en las personas, de generar una sociedad cada vez más, más inclusiva, con más cohesión social y de alguna manera dando y contando con la autonomía de la ciudadanía. Por tanto, esta acción comunitaria tiene una clara intencionalidad transformadora y es el de buscar las mejoras de las condiciones de vida, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables y de alguna manera los que sufren mayores desigualdades. En cuanto a las prioridades, bueno, pues debemos señalar aquellos retos sociales que requieren de respuestas sociales. Necesitamos una cohesión social en una sociedad cada vez más diversa. La lucha va por la igualdad, contra la exclusión social y también la construcción de dispositivos de bienestar comunitario basados en la ayuda mutua. En definitiva, el objetivo final sería el hacer frente a dos grandes retos. Por un lado, el fortalecer democráticamente tanto a la sociedad como a la política y, por otro lado, hacer frente a esta cada vez más inminente crisis socioambiental. Por lo tanto, como se decía y comentaba Martín, necesitamos también bueno, contextos capacitadores y empoderadores y desde esos lugares, desde de esos equipamientos donde se puede relacionar la gente, donde se generan esos vínculos, es donde quizás se pueden dar las condiciones más idóneas para que bueno, de ahí salgan proyectos, acciones, pero que esas acciones sean decididas por la propia ciudadanía, ¿no? Y esos contextos ayudan mucho precisamente a facilitar esos vínculos. Y teniendo en cuenta la construcción del marco que hemos hecho para Gipuzkoa, para la acción comunitaria, la metodología se basa básicamente en promover lo relacional, ¿no? Promover esas relaciones. Y el marco se basa en tres aspectos fundamentales. Por un lado, el identificar y diferenciar los dos roles que debe tener o que debe jugar la Administración para llevar a cabo, para impulsar esa acción comunitaria. Por otro lado, las cinco estrategias a tener en cuenta en esa acción comunitaria en la cual pone el foco en proyectos muy concretos y también siete principios metodológicos que deben regir en ese proceso para conseguir esas acciones comunitarias.
Si hablamos del rol de los dos roles de administración, hablamos del rol constructor y del rol facilitador. Las administraciones estamos muy acostumbradas a elaborar programas, a elaborar proyectos, a dar buenos servicios finalistas, siempre teniendo en cuenta los criterios tanto políticos o técnicos que se consideren oportunos en ese momento. Pero quizás estamos menos acostumbrados como administración a facilitar, ¿no? A hacer que los otros hagan desde su proyecto y desde su autonomía. Entonces, quizás esto requiere un diálogo, requiere una negociación, requiere un reconocimiento e incluso requiere una responsabilidad por todas las partes. El objetivo siempre debe ser el intentar pasar de un liderazgo institucional hacia un liderazgo compartido con los servicios, con los departamentos, con los profesionales y para una ciudadanía mucho más autónoma y responsable. Si hablamos de los cinco principios, de las cinco estrategias que establece el marco, la primera de ellas sería incorporar la perspectiva comunitaria a las políticas sectoriales. Desde las diferentes políticas sectoriales se ve la necesidad de abordar los retos de manera colectiva, no cada uno con su libro, sino intentar hacerlo de manera conjunta. La segunda estrategia sería la de construir infraestructura social y comunitaria. Y aquí nos estamos refiriendo precisamente a esos equipamientos, a esos espacios públicos que de alguna manera favorecen esos vínculos y esas relaciones entre la propia ciudadanía. Pero no estamos hablando de construir nuevos edificios, sino de precisamente de dotarles de esa intencionalidad comunitaria a los ya existentes. Y que, que si en un caso hay que construir uno nuevo, pues que tengamos el chip de generar esos espacios que ayuden a esas relaciones. También fortalecer los proyectos asociativos y las capacidades de la sociedad organizada. En Euskadi y en Gipuzkoa en concreto hay una gran trayectoria de las asociaciones y tenemos que seguir fortaleciendo y apoyando esos proyectos y esos valores comunitarios. Pero no nos podemos olvidar también que tenemos que trabajar con y hacia la ciudadanía que no está organizada, hacia esas personas que no acuden a las administraciones, ¿no? Y es desde ahí, precisamente desde donde está Arach, en el ejemplo que has puesto, Anne, desde estas escuelas de música o desde la escuela o desde centros de salud, desde donde teníamos que trabajar. Y por último, y muy importante, sería el tejer alianzas intra e interdepartamentalmente. Precisamente para ese desarrollo de las políticas sectoriales, para dar una respuesta conjunta debemos de generar espacios que ayuden a esa coordinación y a esa relación. Voy acabando, que ya veo que estás mirando el reloj. Siete principios metodológicos que ayudan a ese proceso. Una sería mejorar las acogidas. Estamos acostumbrados a atender. Vamos a acoger, vamos a hacer las cosas de manera más, más gozo. Vamos a escuchar. También vamos a poner la acción en el centro. Vamos a salir a buscar, vamos a hacer partícipes a la gente. Vamos a tener en cuenta las fortalezas de la gente, vamos a ver qué capacidades tienen, qué experiencias, qué pueden aportarnos. E insisto, liderazgos facilitadores, hacer que los otros hagan. Y ya acabo diciendo que lo que debiéramos de hacer sería incorporar lo comunitario en las agendas institucionales. Y esto no supone el pedir más recursos ni hacer nuevas cosas, pero quizás sí el repensar en lo que estamos haciendo o si tenemos que hacer nuevas cosas, ¿no? Lo comunitario nos ayuda precisamente a ver qué es lo prioritario, a ver qué es lo que no podemos dejar de hacer o aquello que podemos prescindir. Eskerrik asko, Itziar. Ez dakizute ze zaila dan ordulariari begiratu behar goxotasuna zaintzen eta bar eta batzutan harrapatu egiten diate. Trukoren bat bilatu beharko genduke ordulariaren jainkotasuna mugatzeko. Andoni, badira markada batzuk bazterkeriaren fenomenoa kontzeptualizatu nahi denean, personen gizarte eta harreman dimensioa ere kontutan hartzen dela. Esklusioa definitzeko edo arrazaitzeko momentuan. Hau honela, baztertuta egoteak personek autonomiaz moldatzeko duten gaitasun faltaz gain, ekonomikoa, lanekoa,
bizitokikoa, osasunekoa edo prestakuntzakoa, gizarte harremanak ez izateak ere eragin zuzena du. Lotura horiek, babes sozioemozionaleko sareak ehuntzeko ariak baitira, personok bizitzeko berez behar ditugunak, izaki sozial garen aldetik. Bestalde, bazterkeria norbanako ingurumeneko eta lurraldeko faktoreen multzoa bada, hain zuzen ere, gizarte, ekonomia, politika eta kultura egitura jakin batek eragina, gizarteratzean aurrera egitea helburu duen edozein prozesuk kontuan hartu behar du komunitatea. Sigmund Bauman, soziologo poloniarrari jarraituz, komunitatea da sustraitzen garen leku hori, non harreman loturak ehuntzeko beharrezkoak diren elkarreraginen prozesuak gorpuzten diren. Komunitatea giza eskalako lurraldea da, hurbila eta egunerokoa. Komunitatea premia kolektiboei erantzuteko antolatzen da, eta horrek zentzua ematen dio loturari. Komunitateak binkulo emozionalak, esplizituak eta implizituak sortzen ditu, eta horiek pertenentzia sentimenduak sortzen edota areagotzen dituzte. Euskal Herrian gaitasun kolektiboak daude. Komunitatean, komunitatearekin eta komunitatearentzat egindako lan esperientziak gizarteratzeko eta gizartea eraldatzeko prozesuak sortzea helburu dutenak. Euskadin hori guztia bultzatzen duten eragileak daude. Hau da, gizarte politikaren alorrean eta beste hainbatetan ere, parte hartze aktiboa eta eragin zuzena duten pertsona, talde eta erakundeak. Eragileen artean, administrazio publikoaz gain, gizarte zibilak sorturiko beste hainbat erakunde ere badaude. Eta Euskal Herrian, komunitatearen garapenean, herritarren eskubideen aldarrikapenean eta gauzatzearen alde lan eskerga egin dutenak gainera. Andoni Zulaika, Zabalduz Gobernuzkanpoko erakundearen lan gizarteratze eta eskuartze komunitareko saileko arduraduna da. Andoni, esparru honetan, alegia gizarte inklusioa eta parte hartze eskubidea ardatz duen ekintza komunitarioa bultzatu nahi den honetan, zeintzuk dira zure ustez ditugun gaitasun kolektiboak? Zein da erakundeek eduki beharko luketen protagonismoa lankidetzazko gobernantzaren testu inguru honetan? Kaixo, egunon da noi, eta eskerrik asko gonbidapenagaitik. Bueno, kaldera zaila egin duzu, eta bueno, zailatuko naz, nolabait maila makro edo teoriko batetik, ba, mikrora edo praktikoa gora gerturatzen. Bueno, ja ipatu duzu, ezta, azkenan gizarte bazterketan fenomenoei erantzuteko ezinbestekoa da, nolabait komunitatean dimentsio hori kontuetan izatea, ez? Azkenan akademien ja oso demostratuta da, nolabaiteko gizarte bazterketan izara multidimentsionala. Eta horregaitik gustatuko daten lehenik eta behin, ongizate sistema edo welfare mixa osatzen duten esfera ezberdinen, bueno, nolabaiteko rekapitulazio bat egitea, ez? Azkenin, ongizate sistema esfera ezberdinen bateratze bateko osatzen dago, ez? Eta hor garrantzitsua da denen arteko elkarrekintza eta osagarritasun hori mai gaineratzea, ez? Alde batetik ongo zen, nolabait esfera publikoa, ez? Gaur egun hemen daukaguna. Gero dago komunitatean esfera, hirugarren sektorean esfera eta esfera pribatua, ez? Eta, bueno, beste autore batzuk inkluso bosgarren esfera bat gehituko lukete, familia nahi izango zena, ez? Azken batean, esfera bakoitzak ongizate sisteman garapenean funtzio konkretu badauka eta ekarpen jakin bat egiten dau ongizatean hornidura hortan, ez? Azkenen bakoitzak ondasun mota bat kudatzen dago, ez ba, ondasun publikoen kudaketa, ondasun erlazionalen kudaketa, adibidez esfera komunitarioan, eta denen arteko osagarritasuna da ezinbestekoa, ez? Orduan, lankidetzazko gobernantzai buruz hitz egiten ari garenean, ezinbestekoa da esfera guzti hauen artean nolabaiteko hartu eman bat edukitzea, ez? Eta politika sektorial bakoitzean, lankidetzazko gobernantzaiko pisua, bebai oso ezberdina, ez? Adibidez, Martini begiratzen badotzea, eta obra publikoen edo erigintzan lotutako gaietan, politika sektoral honetan, langiletzezko gobernantza dukon pixua, bueno, ez, zelantzagarriago izan alda, edo, bueno, ja, orain esan, prozesu berrietan, ez, ba, kontan edukitzen da, baina orain arte, benetan hiritarren partartza kontan izan da.
Ez? Da, ja, bueno, ja, daukaguna daukagu, ez? Osa, pixkanak ahongo gara aldatzen, baina daukaguna daukagu. Baina gizarte politiken esparruan, nik ustot, bai erakunde publikoak eta bai hirugarren sektoreko entitateok, argi daukagula ezinbesteko esfera edo dimentsioa dela komunitario, ez? Azkenean, ezin da bakarrik eskuartze profesional batetik, edo eskuartze publiko batetik, erantzun, ba, gizarte bazterketan errealitate honi, ez? Ordan, nik uste dut, komunitateak presentzia badaukala lankidetzazko gobernantzan, baina gaur egun oraindik oso urruti dagoela, on beharko lukenera, ez? Naiz eta, ba, politika sektorial konkretuetan presentago. Baina nik uste dut, presentzia nabariena daukala da, nolabait, tokian toki, garatzen dizan prozesuetan, ez? Azkenean oso zaila maila makro batean lankidetzazko gobernantzai buruz hitz egitea eta herritarre parte hartzea, ba, ez, politika publikoen diseinatu garapenan bero hortan, ez? Eta bueno, aurrera jarraitu aurretik gustatuko gaten baita nabarmentza hirugarren sektoreak, oso, nik gaur hemen ordezkatzen dudana, bueno, ordezkatu ez, baina bueno, horren izenean atorrena, badago zela bi hirugarren sektore, ez? Nik uste dut bata dela, ez, hirugarren sektore txikia modun izendatzen dutena autore batzuek, dela hori, ez, ba, nolabait auzo eta herrietan antolatzen dien, ba, kultur elkarte, auzo elkarte, jai batzorde, gurasoen taldeak, ez, inkuso gurasoen WhatsAppeko talde bat, ez, komunitate bat izan alda, edo parkean juntatzen den guraso talde bat, ez. Eta gero, hirugarren sektore handia, edo, bueno, nik lan egiten dutena, ez, dela nolabait, erakunde publikoei zerbitzu ez hornitzen dugunak, ez. Guk nahita ez azkenan erakunde publikoekin lan egin lan izateko, nolabaiteko profesionalizazio, instituzionalizazio, eta trebiduko nintzateke esatera, bai, merkantilizazio prozesu bat pairatu dugula, eta onartu behar da, inungo beldurrik gabe. Baina importantea desberdintza, porque adibidez, hirugarren sektore txikia, esfera komunitateriotik askoz gertuago dago, inkluso komunitatea bera da, baina gu, igual esfera pribatutik eta publikotik gertuago egon algara, ez? Orduan, hirugarren sektorean handian edo ez, hornitzailean figura izan behar da, erakunde publikoen eta komunitatean arteko, nolabaiteko bizagra lan hori egitea, edo baso komunikante horren funtzioa egitea, ez? Dantzak hori garrantzitsua da bai gaur mai gainera ekartzea. Eta are gehiago gaur egun, bueno, nik uste Xabierrek oso ondo aipatu dela, ez, desagregazio prozesu etengabe bizitzen ari garen honetan, individualizaziorako joera hau, bueno, ba, etengabe bizitzaren hortan, uste dut, komunitateak bada euskala, nolabaito, gaitasun kolektiboak eta Euskal Herrian bedezik baduko gula sobera, baina aldi beran daukagula, esango neuke, komunitatea anestesiatuta, ez dakiz zein izango zen kontzeptu, ez? Eta lehen marek, aipatu dau, COVID-an garaian, ez, nolabait, behar sozial konpartitu bat, errealitate oso paradigmatikoa biziz dugun momentuan, hor aktibatzen da komunitatea, horrek esan nahi dau, minbrak badaudela, gaitasunak badaudela. Baina berriro, ez, nola baiteko, hor sortu zen zaintza zareak eta berriro bera joan di, ez. Ordan, kontrakorrientean gauzi geri egiten, bereziki gizarte politiken esparruan, eta hor uste dut, bueno, ba, lanketa importantean behar dugula eta indarra jarri behar dugula politika sektorial guztietan, bestela igual gizarte politiketatik, igual erantzun behar da, beste guztietan desaten ditzen den horri, zan dut, gizarte bazterketa erantzutera begira, ez. Ordan, geroz eta komunitate resilienteagoak eduki eta indartsuagoak eduki, geroz eta gizarte inklusiboagoak edukiko dugu, ez? Eta hor jarri behar dugu fokoa, hor dugu iparrorratza eta hor jarraitu. Eta bueno, ja makrotik pixka konkretura joaten jarraitzeko, ze denbora imaginatzen dut luzatzen abiela, eta anezu joan honen gestoak edo egiten, eh? Hor da, bueno, Zabalduz kooperatibatik bereziki, ba, hautazkoa ez den bakardadeei erantzuteko hainbat egitasmo dauzkagu martxan gaur egun, beste hainbat erakunde esparrontan lan egiten ari den moduan. Eta bakardadean gaiakin oso argi guztetan dut ikusten dela, ez dela nahiko gizarte langile bat edo gizarte zitzaile batek bakardadei erantzuta. Ez que nola erantzungo du bakardadea, harreman interdependente bat sortuta, onuradunan eta profesionalan artean. Hor, elkarlana komunitateakin, da komunitateko kideekin, ezinbestekoa da, ez, bestean bakardadea nola hartatuko dugu, zein godot, lehen agukatzen dutenean pertsonari etxera eraman, ez, que, da, ez da bideragarria, ez. Orduan, guk edozein proiektutan lan egiten dugunean, bakardadea erantzuteko behintzat,
da beste kontingentzia batzuei bai. Komunitatea da nolabaiteko gure lan lerro bat, ez? Egiten dugu pertsonakin lana, baina egiten dugu komunitateekin lana baita, ez? Osea, nolabaiteko eskuartze bidirekzional bat daukagu, ez? Eta hor garrantzitsua da hainbat eta hainbat kontzeptu irtetzen joan dira eta saiatuko naiz jasotzen, ez? Guk eskuartze bat aurrera eman behar dugunean herri batean, lehenik eta behin egiten dugun lana da, diagnostiko kualitatibo partartzaile bat, herriko eragile, norbanako, baliabide, ordezkari guztiekin, benetan, lehenik eta behin, herriak edo komunitateak gu ezagutzeko, da gu komunitatea ezagutzeko. Guk azkenan ez badakigu herrian dauden las fuerzas vivas del territorio, dauden dinamika horrek, porque igual erreferente auzo baten izango da apaiz bat, bestean izango da pertsona konkretu bat, dana auzoko saltxero saltxera, eta ezaguten behar duguz dinamika guzti horrek, nolabait bakarda da erantzuteko, ez? Da hor, konfiantzan gaia da ezinbesteko, ez? Behar duguna da alde bat iti da pertsonen hausnarketa sustatu, eta horretarako diagnostiko nemitartez zehatzen garen da jendeak bakardaren aurrean hausnartzea, pentsatzea, lankidekin komentatzea, eta oso kurioso da, porque jendeak aziera bat elkarrezketen aziren esaten dutzu. Bueno, bakarda ez da arazo oso komuna, ez? Da elkarrezketa bukatzen da esaten dutzu, joder, zozarrein berko dugu, hemen ez da. Hortan, prozesori pertsona bakoitza bere konklusio hortara iriztan ikustot ezinbesteko dela, ez? Eta ja behin, hausnarketa hori egin da dagoen, ja pertsona sentsibilizatuta dagoen, orduan eskatzen dut zugu pertsonaik konplizitate hori edo elkarlan hori bakarra den aferai erantzuteko, ez? Eta hor, adibidez, akompainamendu prozesuak egiten dugu zenan pertsonan bakarra egoera batetik komunitaterantz, hor evidentemente, lehen Josabek egin dagoen kritika bat, ez? Gune dugu pertsona horrek berak nahi duen moduko bizitza garatzea bere komunitatean. Baina horretarako ikusi beharko dugu, nola akompainatzen dugu modu integralean, ez? Eta, bueno, uste dut lusatuko nazela gehiago eta gustatuko daten esaldi batekin bukatzea. Eta da, Martxonik esaten da, Martxoni autoreak esaldi bat dauka, dena oso politan iruztez, da da, prozesu komunitarioa bizikalitatea hobetzeko bidea da, ez? Da nik uste dut, hirugarren sektoreko entitateok, erakunde publikoekin elkarlanean, gure funtzioa izan behar dela, nolait, gizarte bazterketa edo bakarda edo bestelako diskriminazioa aktiboak pairatzen dituzten pertsonak prozesu horren parte egitea, ez? Eta horrek albidetuko du benetan, ez? Komunitate inklusiboak edukitzea eta etengabeko prozesu honetan, bueno, ba, lan egitea, ba, kohesio sozialan bidean, ez? Da isilduko naz, ez luzatzeko gehiago. Eskerrik asko, Andoni. Nik bigarrengo buelta batetarako galdera banun, baina denborak ikusirik eta leheno ere bai, Xabierrekin kasi ez teula galdera bakar bati erantzuteko bidea bestik ez teguik izan. Iruitzen baldin bazaizu egoazen irikitzea, zuei ematen dizuegu itzan, norbaitek galderarik balu, komentarioren bat. Nik jarraituko dudala alegia. Bai, ez diote batzuk buruarekin. Ba, jarraitu egingo dut eta tartean beste norbait agertzen baldin bada esan dezala, eh? Era una pregunta global para los cuatro más. Desde, bueno, hemos preguntado desde cuáles son las capacidades que tenemos y lo que quería preguntaros ahora es para que pudiéramos compartir con todos y con todas desde cada una de vuestras miradas, valores, lugares, agentes. ¿Qué retos se plantean para que esas miradas, esos lugares, sean un elemento tractor en la creación de espacios relacionales que potencien comunidades inclusivas? ¿Qué retos se plantean desde los valores? María. Yo creo que hay muchos retos. Yo ayer estaba leyendo, los domingos me gusta tranquilamente levantarme, coger la prensa del día, muchos periódicos, muchos dominicales, y disfruto muchísimo leyendo. Entonces, ayer, claro, estaba con la mosca de
tengo que hablar de la comunidad mañana, tengo que hablar de la comunidad mañana. Entonces, me sentía un poquito como la protagonista de Armas de Mujer, que, ¿no?, que leyendo varios periódicos se le ocurre una idea brillante, ¿no?, que le hace exitosa, ¿no? Y estaba leyendo varias cosas y todas me llevaban a la comunidad. De forma, o sea, por ejemplo, el artículo de Elvira Lindo mencionaba a una urbanista, Jane Jacob, ¿no?, que en la década de los 70 reclamaba la comunidad en la construcción de las ciudades. Rosa Montero, en su artículo del Dominical, se quejaba de que vamos acelerados, ¿no?, y que necesitamos pausarnos, tenemos slow life, ¿no?, slow cities, para realmente, ¿no?, ser conscientes de los entornos en los que vivimos. Pero había un artículo muy potente, creo que era en El País, de un filósofo francés que reclamaba, o sea, venía a afirmar, ¿no?, es decir, que todos los movimientos sociales que estamos viviendo, ¿no?, en Europa sobre todo, son muy reaccionarios, ¿no?, porque son de las clases medias desposeídas que lo que están reivindicando no es una construcción de futuro, sino una recuperación de un pasado. Entonces, eso es un poco el reto, yo creo, a nivel valorativo, ¿no?, es decir, y un poco con lo que estaba comentando antes también, ¿no?, es decir, ese robo que nos han hecho, ¿no?, de la capacidad de soñar. A mí me encanta el edificio que hay en Olabeaga, en Bilbao, siento mencionar, estamos en Donosti, pero es Olabeaga, un barrio de Bilbao, donde hay un edificio que tiene una pintada enorme que pone soñar, me encanta. Me encanta porque me evoca, ¿no?, la necesidad de construir. Torquiz una era X es construir el futuro, pero entrábamos por la puerta tabacalera y el futuro es hoy, lo dice la exposición, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad. Entonces, un poco Andoni decía, la comunidad tiene que incrementar la calidad de vida, claramente. Los marcos comunitarios van a ser marcos de relación entre personas que faciliten sus vidas, pero no pueden ser el instrumento desde el que se facilite la vida en el sentido último de responsabilidad, ¿no? Por eso decía, yo creo que es importante la confianza para crear esos marcos, para que haya esa comunidad moral, ¿no?, de autocuidado interdependiente, pero tiene que ser en un marco donde la institución pública sea muy potente, donde el tercer sector sea muy potente, donde los agentes generen espacios, ¿no?, donde eso sea factible, pero la responsabilidad última no es ni del sujeto ni de la comunidad. Y yo, sobre todo, poniendo un ejemplo muy concreto, el tema de la crisis de los cuidados. Tenemos un modelo de cuidado muy familista, muy vinculado a la familia y, por tanto, con una responsabilidad muy grande de las mujeres en las tareas de cuidado. Es decir, no podemos argumentar un discurso, ¿no?, que reivindique la comunidad y que delegue en esa comunidad o delegue únicamente, ¿no?, en esa comunidad todas las tareas de cuidado. En una sociedad envejecida, con una tasa de natalidad que no garantiza el relevo generacional, ¿qué comunidad y quién cuida si no modificamos, ¿no?, el marco familista que tenemos e introducimos, por supuesto, a la comunidad, pero tenemos que introducir todo el servicio sociocomunitario, tenemos que introducir al Estado, tenemos que introducir el mercado, tenemos que introducir a otros agentes, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto es ese, o sea, desvincular la comunidad igual de la necesidad, que haya valores basados en la confianza que garanticen calidad de vida en el marco comunitario, pero que no sea la responsabilidad de la comunidad ese cuidado. Entonces, tenemos que combinar marcos institucionales diversos. Martín. Bueno, ba, guretzako erronka asko, egia esan, ze parte hartzearen, bueno, parte hartzearen ekuazio hori, ez, berria izaterakoan, ba, aukera asko dago esperimentatzeko baita ere eta gauzak probatzeko, ez. Erronka nagusi bezala, personalki, adibidez, niri konfiantzaren gai atera da, eta niretzako oso garrantzitsua da, bueno, ba, saio bat aurkezten dugunean, ba, eakustea parte hartzaileei, jendiai, herritarrei, zertan bukatuko den guzti hori, ez? Zeren, asko, asko etortzen dira mesfidantzaz eta arrazoiarekin, zeren ez dute oso ondo ulertzen behaien hitza non bukatuko duen. Eta horri hirigintzak lan handia du, ez? Azaltzen, baina baita ere espazio hori bermatzen. Adibidea jartzegatik, ez dut hor eta hor utzikoet, adibidez, genero ikuspegia txertatzeko dokumentu propio bat dago, hirigintza dokumentu handi horren barruan, eta prozesu propio bat egiten dugu horretarako, baita ere diagnostiko batetik abiatzen dena eta proposamenetara iritsi nahi duena, baina beti dago mesfidantza hori, zeren ez dakizu, ez dakite ez te puntutaraino, haiek esandako hori nola interpretatuko den,
eta nola bihurtuko den norma. Zeren azken batean, plan orokorrak hori du, esan dezagun xede, ez? Normatibizatu, arau bihurtu, eta hor, eta nik berriro makrora, ez? Berriro ateratzen dira, ba, botera harremanak txikitik handira, eta bueno, gu, ba, horra nien bar dugu, ez? Eskerrik asko, Martín. Txiar. Bueno, pues en nuestro caso yo creo que es un poco como he acabado, ¿no? Quizás el objetivo, el gran reto es incorporar precisamente lo comunitario en la agenda institucional, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además también si estamos hablando de lo relacional, de que hay que favorecer esos espacios para que la gente se vincule, se relacione, también desde dentro de las propias administraciones tenemos que intentar modificar nuestras estructuras, porque es verdad que a veces, bueno, generan sus oportunidades, pero tienen sus propias limitaciones también, ¿no? A veces tenemos dificultad en relacionarnos con otros servicios, con otros departamentos, entonces, bueno, pues quizás desde ahí habría que hacer, bueno, pues una pequeña modificación, incluso los perfiles técnicos, darles un carácter pues más, bueno, pues más de relaciones, más de más facilitadores, ¿no? De alguna manera, el compromiso también desde la Diputación sería ayudar y apoyar a los ayuntamientos que son realmente los que están a pie de calle, los que están en una relación directa con la ciudadanía, seguir favoreciendo proyectos como son subvenciones. En nuestro caso, por ejemplo, estamos modificando la línea de subvención que tenemos con el ayuntamiento, incorporando la perspectiva comunitaria para que, bueno, apoyar esos proyectos comunitarios que estén en el territorio, intentar compartir ese conocimiento que se da tanto en nuestros ayuntamientos como en otras instituciones. Y al final, pues quizás también, aparte de proyectos concretos, pues quizás lo que habría que hacer son marcos específicos precisamente para las diferentes políticas sectoriales. Es decir, bueno, igual el marco que hemos construido es un marco general que da pistas, pero igual no vale para todas las políticas sectoriales porque, bueno, habría que hacer pequeñas adecuaciones. Y, bueno, eso sería un poco ir cambiando también desde dentro las maneras de vincularnos. Es que recasco, Itziar. Andoni, erronkak. Bai, nik gustat hainbat erronka dela, ez? Baina, ba, hirugarren sektore handitik, nola baita esatearen, nik uste dut gizarte politiken garapenean edukaldugula arrisku bat, nolabait komunitatean dauden eragile eta kideen instrumentalizazio bat egitea, ez nahi patzen zen duen, ba, zerbitzu eman behar denez, da bihartu behar dugunez komunitatean komplizidade hori, esaten dut, lagundu ontan. Ja, bueno, itxaron. Jendeak berak eman behar du pausua, eta hor, kontu zibili behar da ez instrumentalizatzen gur erakundeen edo hirugarren sektoreko entitateen interesak edo helburuak lortzeko ez beraiek ez instrumentalizatzen, ez? Gero hor beste bat, igual ez dana horren beste hirugarren sektoreko entitateekin lotuta, baina bai uste dut, ba, elkarte edo asozializmo eta de txiki hortan, kontu zibili behar dela bai, ez dakit, erakunde publikoetatik eta horrela, ba ez, burokratizatzen edo instituzionalizatzen eragile hauek, ez? Adibidez, elkarte txiki baten parte hartzen dut, da egia da, pues bueno, ontan aritzen garelako eta moldatzen, ez? Baina ez pasabiltza hortan, ba, zaila da benetan, ba, da bera erakundeak publikoa pe bai, nola bait, ez da, nola zan, ez da izpe jauz, ez da besterik eta horrela egin behar da, eta listo, ez? Baina, hor bide berriak harakatu eta ikusi nola erraztu aldien lanketa hauek, ez? Eta eronik uste dut, guk behintzat, ba, esperientzatik eta praktikatik, uste dut eskaini behar dugu zela bai partartzeko mota anitzak, ez? Adez, guk bakardadean aferei erantzuteko, ba, akompainamendu prozesuak egiten dugu zenen bakarrik sentitzen dien, edo den pertsonekin, bilatzen dugu baita, ba, Bolondresen parte hartzea akompainamendu prozesu hortan, ez? Eta pertsonan inguruan hala baiteko zaintza zare edo, bueno, bai, zaintza koberturari eskaintzea, ez? Baina bilatu aldi baita bestelako parte hartzen motak, ez? Guk azkenen eskaintzen dugu parte hartzen mota bat, helburu jakin bat lortzeko, baina zergaitik ez die pertsona behar jarriko bestelako dinamika edo ekintza komunitario batzuk sustatzen, jamen zintxibilizatuta eta, bueno, gaian inguruan hausnarketa bat egin dutenan, ez? Ordan ikustot, izan behar gara baita fleksiblak, ez? Da, malgutasun hori sustatuen behar dela eta bai erronka bat dela, porque ustot, normalen oso kuadraba garela, eta bilatu behar dugula hori zabaltza, ez? Eta gero komentatzen zen duen produktibismo hori edo velozitate guzti hori hori nagoela horrek guztien denbora, behin nola torren gutxinaka, oza, gerturatzen. Bueno, ba, zaiatu lasaiago, malguago,
konfiantza ez da sortzen bi minututan, sortzen denborakin, eta hor jarri fokua, ez? Eskerrik asko, Andoni, Itziar, Martin eta Mariari. Bukatzera goaz.